programa AMPAS pues, es un programa diseñado por la Agencia de Cooperación Alemana, o la AIZ, donde buscan en zonas de conflicto promover el desarrollo sostenible y la restauración y conservación ambiental. A pesar de que la economía del narcotráfico nos dejó, entre comillas, en ruinas por depender de ello, pues hemos podido salir adelante. Y desde ahí venimos esto generando, haciéndole como ese impacto a la cacacultura, enseñándole a las personas que el mejor camino es producir chocolate fuera de lo que ellos producían, que era la coca. Desde ahí la gente se empezó a interesar en el cultivo del cacao. Necesitamos seguir vinculando a las comunidades a este tipo de actividades porque nos conservan el territorio. Este proceso de negocios verdes son actividades comerciales basadas en la sostenibilidad y los recursos naturales, generando valor en sus productos, bienes y servicios basados en la naturaleza. El productor era empírico y lo que se hacía, lo hacía desde sus propios medios sin que nadie lo capacitara. Ya empezaron a ingresar esos programas, como en el caso de AMPAS, que nos entró a apoyar en toda la parte administrativa, también en campo, con marquesinas, y ya allí nosotros pudimos tomar más solidez y pues hoy por hoy estamos en todos lados, digamos, como una organización que está produciendo, que está ayudando al campesino. Es importante porque solo no podemos, los municipios no tenemos los recursos necesarios y yo sé que con la cooperación internacional, con recursos, con orientación, con capacitación, podemos orientar a todos nuestros campesinos a que ellos tengan otra clase, unos nuevos ingresos en cada uno de los negocios que ellos puedan emprender. Vinieron, tomaron unas fotos, una serie de digamos de registros y posteriormente pues nos entregaron ya el documento con lo cual está pues las oportunidades, la realidad, está, pues otro punto de vista diferente a lo que uno está acostumbrado a ver de tanto de la finca o de los cultivos. Bueno, es una planificación muy, dijéramos, muy inteligente a mi juicio, porque primero lo que busca es caracterizar las fincas, levantar información primaria de cómo está la producción, en qué áreas, con qué sistemas productivos, cuáles son algunos indicadores de productividad, temas de rendimiento, calidad. Ya cuando a ellos se les da este lineamiento de cómo aprovechar la tierra, cómo hacer buen uso de ella, cómo ayudar a conservarla, cómo no necesitan deforestar, pues para poder aprovechar lo que tienen, cómo pueden desarrollar la ganadería, pero de una manera que no dañen su tierra. A partir de ahí, entonces, se abren nuevas oportunidades y nuevas posibilidades. El proceso del proyecto AMPAS empezaron con unos talleres. Nos dieron talleres para fortalecernos como organización en procesos de poder estructurar la organización en la parte administrativa de acá de Tojolateos. Entonces ellos llegaron a darnos como todas esas pautas. Todo esto, GIZ, por medio del proyecto AMPAS, lo realizó con Asmujima. Y pues eso cambió muchísimo para nosotras. Y ya con el apoyo de GIZ y AMPAS, entonces ya cogimos otra vida. Ya estamos cogiendo buenos ingresos ya del cauchito. Ya mensualmente estamos sacando 1.300 kilos de caucho para la planta procesadora de caucho de Azueca. Todo esto gracias pues a que tenemos estos 12 criterios en el Plan Nacional de Negocios Verdes que nos garantizan de que los productos que se derivan de estas actividades son totalmente limpios, con un impacto ambiental positivo y que generan valor a la sociedad. A la alcaldía, a la GIZ, a la universidad, al SENA, porque todos han puesto un granito de arena para que el sueño de nosotros hoy sea una realidad. Que su grunde, ay, me gusta el perrito y usted, de Tim Marín, de Lopi.
pingüe, jugará, magará, títere, fue. Me gusta, que me gusta.